Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con Ana Zurita Lobato, especializada en el coaching nutricional y cuyas redes sociales son Thinking Violet, que dejaré en la descripción. Ya hemos estado introduciendo lo que es el coaching nutricional, cómo aplicárnoslo a nosotros mismos, cómo podemos saber cuál es nuestro punto de partida y cómo podemos llevar a cabo un poquito ese cambio de hábitos. Y en esta tercera parte vamos a ver lo que pasa si una vez que has llevado a cabo ese cambio de hábitos tienes una recaída. Vamos a ver cómo reconocer esa recaída y vamos a ver cómo tenemos que enfocar en caso de que esta recaída haya tenido lugar de verdad. Bueno, también deciros que podéis escuchar un podcast completo o también ver un listado con todos los vídeos en los enlaces de la etiqueta o de la descripción. Además, se me ha olvidado decirlo en los vídeos anteriores, ya está el podcast también en iTunes, para los que tengáis iPhone y esas cosas, pues ya lo tenéis por ahí. Así que nada, dentro vídeo. Vale. Me gustaría que aclarase un poquillo lo que quieres decir con recaída, porque al final estamos hablando de un cambio de hábito. Y la gente puede pensar que por cambiar de hábito a lo mejor no pueden ir a la comunión de su hijo y comer de la tarta. Entonces claro, quiero que nos explique qué es esto de recaída exactamente, porque puedes llevarlo a ese extremo o al extremo contrario de decir voy a comer hamburguesa durante todo el mes. No, claro, pues sería, digamos, de que pues todos los hábitos de, bueno, o sea, a lo mejor de que todos los hábitos que nos hemos marcado, obviamente, pues no se lleven a cabo y se mantengan durante un largo plazo, ¿vale? Los hábitos, digamos, opuestos, como tú dices, el hecho de ir, pues, a una boda, a una comunión, a una fiesta, a una comida social con amigos y que haya tomado refresco y llevo trabajando, ¿no?, la reducción de refresco durante 3 meses, por ejemplo, ¿no? O he estado trabajando, pues, el aumento de vegetales en mi día a día y se ha producido una sesión de una semana en la que no he llegado a 2 raciones, he llegado a 1, obviamente eso no es una recaída, sería, digamos, eso mantenido a largo plazo, ¿de acuerdo? Que no es, como tú bien dices, el que también la recaída va también a lo mejor de llevar de la mano de la desmotivación, ¿de acuerdo?, de la frustración más a largo plazo y no de una ocasión puntual, obviamente. De hecho, en una ocasión puntual es que es totalmente admisible, es que, y es que es imposible no hacerlo. O sea, que no puedes considerar eso como una recaída. Lo que sí hay que tener en cuenta que porque un día vaya a una pizzería, no te tienes que comer todas las pizzas del menú y luego de postre todas las tarrinas de helado que te encuentres en el Mercadona, ¿no? Es crear, claro, es crear esa conciencia, ¿vale? Dependiendo también del objetivo, pero a cómo disfrutar también de esas salidas sociales, de manera que no sea, pues, ¿no?, del atracón del comer hasta reventar, sino de que poco a poco también seamos capaces de transmitir al paciente esa capacidad de comer consciente, ¿no? Yo veo también algo que me gusta mucho trabajarlo, el hecho de la alimentación consciente, y que poco a poco seamos, pues, conscientes diariamente de las elecciones que hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo mi velocidad, mi rapidez, es algo que también me di cuenta de que cuando hago una herramienta que es la rueda de la alimentación, ahora vamos a hablar un poquito ya con lo del objetivo, que para mí es algo principal, ¿no?, para determinar y ver de manera muy visual qué es lo que quiere cambiar el paciente, ¿vale? Pues es muy importante de que yo siempre veo que cuando llegamos al hábito de la rapidez, yo de verdad te puedo decir que un 1% de todos los pacientes que he tenido me ha dicho que come lento. O sea, y un 99% me dice, ¡buf, rapidez! ¡Como súper rápido! Es algo, de verdad, que es uno de los hábitos que siempre me di cuenta de que el 99% de los pacientes siempre comen rápido. Siempre. O sea, en un porcentaje súper alto. Y es también, pues, eso, el que aprendan a comer y a disfrutar, pero a disfrutar realmente y a comer realmente, ¿vale? A comer consciente y demás, y que se puede ir a una fiesta y, por supuesto, comer consciente y disfrutar igualmente
e ir generando, digamos, que esas elecciones que yo hago, las hago porque yo quiero y porque a mí me beneficia, no porque voy a ir la semana que viene y para que Ana no me riña o lo típico que se suele decir, ¿no? Sino, lo hago porque la nutricionista me la ha dicho. No, no me la ha dicho porque la nutricionista me la ha dicho. Lo he hecho esta elección. Me he sacado un bol de tarta en una reunión social con mis amigos, en primer lugar, porque me hace sentir bien, porque siento una sensación de bienestar en mí. No porque haya quedado con Ana en que los vegetales son saludables. No, lo he hecho porque a mí me genera una sensación de bienestar. Y llegar a ese nivel de motivación que hablamos intrínseca, pues es un trabajo y es un camino que es muy importante llevarlo a cabo, el que todas las decisiones que se hagan, pues sean a raíz de una motivación por ese disfrute de la propia acción, no que venga para evitar frustraciones, sino que venga de la satisfacción propia y del beneficio propio. Claro, de hecho, por ejemplo, antes comentaba lo de que no podemos cambiar, obligar a una persona que no quiere cambiar a cambiar. Y es precisamente por esto. Tú tienes que sentir que algo lo quieres hacer tú, no que te lo están imponiendo, porque si no se va a convertir como en un infierno. Eso sí, querría yo añadir a lo de que no podemos hacer que una persona cambie de hábito, que al final sí que podemos influir de manera positiva en los hábitos de los demás y creo que la mejor manera posible es la de dar ejemplo. Si ellos ven Eso que tú total. estás comiendo, sobre todo en este tipo de cosas, además, por ejemplo, de que no te comes, no te pides un postre y te pides una fruta, es mucho más probable que alguien más de la mesa se pida también una fruta. Y en este tipo de cosas, de dar ejemplo, lo considero algo básico porque en general tendemos a imitar a los demás, tanto en cosas buenas como en cosas malas. Por eso creo que hay que ser consciente en general de cuando hacemos algo porque el resto lo están haciendo. Y de ver lo que eso nos aporta. Por ejemplo, un caso muy típico es el de beber cerveza. Hice una encuesta, que ya lo hablé en otra entrevista, que preguntaba, ¿a cuántos de vosotros bebéis cerveza? Salió a lo mejor el 80% de la gente bebía cerveza. La siguiente pregunta, ¿cuánto os gustó la cerveza la primera vez que la probasteis? A lo mejor había un 10% de ese 80%. Es decir, ¿por qué siguen bebiendo? Yo cuando algo no me gusta, no sigo bebiendo. No. Pero claro, como ves que el resto bebe y dicen que está muy buena, dices, coño. También en ese. Sí, Sí, dime. dime. No, tú. Nada, simplemente para puntualizar, en el tema de dar ejemplo, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, ahí el tema de la familia también tiene mucho que ver en el ejemplo que se da a sus hijos, ¿no? O sea, eso también es un aspecto muy importante que las familias, de verdad, desconocen, yo creo, el poder que tiene tan grande de influencia en sus hijos. O sea, es increíble, es que diariamente tú estás dando un ejemplo, tanto cómo hablas, cómo comes, diariamente tan fuerte en tus hijos, y es algo que haces diariamente y de manera en muchas ocasiones automática y que se lo están transmitiendo a tus hijos, ¿no? Y muchas veces esa capacidad de cambio, pues no somos conscientes, ¿no? De cómo podemos influir, como tú dices, en reuniones sociales, con amigos, a nuestro ambiente, ¿no? Yo también recuerdo eso, un paciente que creo que lo conté ayer en lo del debate, que es que a mí me impresionó mucho, que él era entrenador de fútbol y todos los sábados tenía eso, pues barbacoa con sus niños del fútbol y con la madre, los padres y demás. Y pues siempre me decía que no había como nada saludable, ¿no? Que siempre era carne para comer y demás. Y yo pues eso le pregunté, ¿vale? ¿Y qué puedes hacer, digamos, pues para acercarte a que esa alimentación sea más saludable si es lo que realmente quiere irse? Pues, o sea, para acercarme más, pues, o sea, lo tengo que acercar yo, porque es que allí lo que hay es lo que hay. Y digo, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué podrías hacer? Dice, pues mira, voy a llevar fruta. De llevar fruta, porque generalmente allí solamente hay carne de barbacoa y no hay fruta. Pues vino a consulta súper contento de que a raíz de su decisión de llevar fruta a esa barbacoa de los domingos del entrenamiento con los niños, pues se dio cuenta que detrás de su casa había una frutería, porque ni siquiera era consciente de que había una frutería detrás de su casa, que le preparaban tupper de fruta cortada y que llevó pues papaya, piña, mangos cortados a esa barbacoa con los niños y que todo se terminó.
Y a raíz de ahí, pues muchas madres dijo, bueno, ¿y por qué no la próxima vez pues podemos hacer llevar más fruta, incluso ensalada? Y salió incluso a raíz de esa acción que hizo mi paciente de llevar simplemente fruta, que se aportara más alimentos, por ejemplo, de origen vegetal, ¿vale? A raíz de algo tan simple, llevaban haciendo semanas y semanas y semanas y semanas siempre el mismo tipo de comida. Y porque una persona de 50 padres, uno llevó un día fruta, pues imagínate qué capacidad de cambio hubo ahí, ¿no? Y de mejora en la oferta de ese tipo de barbacoa, ¿no? Pues hasta aquí llega esta tercera parte de la entrevista. Espero que os haya quedado claro cuándo habéis tenido una recaída y cuándo no, y que sepáis cómo actuar en cada caso. Y mañana vamos a hablar sobre el concepto de responsabilidad, sobre asumir la responsabilidad del punto en el que nos encontramos y de todo lo que nos pase, porque al final, si estás obeso, puede que tenga influencia a tu entorno, pero todo al final recae sobre ti, toda la responsabilidad. Y esto se aplica a prácticamente todo en la vida. Entonces vamos a hablar sobre ello, y ahora deciros también que me podéis dejar manita arriba, manita abajo, suscribiros al canal o dejarme comentarios. Y que un saludo y a seguir creciendo. Escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha cómo suena.